noviembre os vamos a presentar un mapa de isobaras. Una isobara son líneas curvas que en un punto que tienen la misma presión. Las A significan que va a haber un anticiclón. Un anticiclón es un signo de un tiempo seco y estable. En caso de anticiclón, las isobaras van en mayor presión hacia afuera, como por ejemplo por aquí, y son todas mayores de 1000 pc. Una hojarasca son zonas de bajas presiones con un aire de mayor presión que les rodea. Y eso quiere decir que no se asegura que vaya a haber un buen tiempo, como por ejemplo por Italia. Vale, aquí tenemos una hojarasca, y eso quiere decir que en Italia no se asegura que vaya a haber un buen tiempo. Luego tenemos un anticiclón que está en Francia y también en parte de España, y eso quiere decir que va a ser un buen. Por la zona del océano Atlántico hay otra borrasca y no afecta a ningún sitio más. Todas las isobaras van de mayor a mayor presión hacia afuera y no se asegura que vaya a ser buen tiempo. Luego por África hay otra borrasca que tampoco afecta a ningún sitio más. Y hay muy pocas isobaras y tampoco se asegura que vaya a hacer puntos. Adiós.